Vamos a terminar nuestro estudio sobre la doctrina luterana con buen pie, con cosas positivas, ya que hemos hablado de tantas cosas malas que trajo Lutero. Vamos a decir lo único que es consecuencia del luteranismo y colateral, digamos, pero que fue una cosa buena, como es el Concilio de Trento. Vamos a hablar del Concilio de Trento, que fija la doctrina católica de la que estamos viviendo. Porque el Concilio de Trento no es una cosa que ha pasado, que está ahí, que hace 500 años. En fin, el que se manifieste dudas o reticencias cuando alguien empieza a hablar así del Concilio de Trento como una cosa superada, que bueno, que mala, mala cosa. Este ya, cuidado, que este ya no está, este está en la línea de salirse de la Iglesia. Efectivamente, ya lo dijimos antes, hacía falta una reforma de la Iglesia, una reforma del siglo XV, eso está viendo, y hubo intentos, por ejemplo, en España muy, muy potentes, y aquí estamos en Alcalá, en uno de ellos. El cardenal Cisneros fue un ejemplo, de un antecedente del Concilio de Trento, ¿no? Él empezó a reformar los franciscanos y otras órdenes monásticas, y la Universidad de Alcalá pues, fue un centro de humanismo cristiano, ¿no? Quiere decir que y empezaron a formar teólogos que luego van a ser claves en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento lo hacen fundamentalmente teólogos jesuitas españoles, Lainez, Salmerón, Torres, gente formada. Bueno, tengamos en cuenta que la Compañía de Jesús se aprueba en 1540 y el Concilio de Trento comienza en el 45. 1545. Bueno, pues por tanto, efectivamente, era muy necesaria esa reforma, hacía falta, porque se habían producido muchos errores en un sentido y en otro, en fin, bien. Y había abusos y había, en fin, de todo. Hacía falta una reforma en la cabeza y en los miembros. Esta reforma, que estaba vista por Carlos I de España y V de Alemania desde enseguida, está continuamente reclamando el concilio, un concilio, pero los papas se resisten por miedo al conciliarismo, pero finalmente Pablo III lo convoca en 1545 y va a terminar en 1563, o sea que son casi 20 años. Lo que pasa es que no son 20 años de trabajo, realmente para trabajo son 2 o 3 años, no más, porque con las garras y las condiciones y todas las circunstancias, es un milagro, es un milagro. Es un milagro que subsistía durante 20 años, pero en fin, que no se interrumpía, pero sobre todo es un milagro que una jerarquía, unos eclesiásticos que se habían mostrado pues muy flojitos y muy poco, en fin, muy poco edificantes, digamos, hacía 4 días, todo el Renacimiento, todos los papas del Renacimiento, que bueno, que sí, que mire usted, que hacían cosas de arte muy bonitas, pero claro, los papas no están para hacer cosas de arte, eso pues está bien, pero tienen que hacer otras cosas. Bueno, esos papas que habían vivido en circunstancias más que penosas, esa iglesia que parecía que, en fin, que no tenía fuste, que no tenía vigor, es capaz, 20 años, 30 años después, de hacer unas constituciones y unos documentos como el Concilio de Trento, de una perfección doctrinal y moral absolutamente. En fin, es una manifestación clarísima de la asistencia del Espíritu Santo. Se suele establecer, se suele distinguir entre el contenido dogmático y el contenido disciplinar, porque el concilio tocó ambos puntos. Vamos con ambos capítulos. Vamos primero con el referente al dogmático, que es seguramente el que más nos interesa. No pudo hacer el concilio algo que quiso, pero no pudo ser posible, la reunificación de los cristianos. Claro, el traer de nuevo a los luteranos ya no era posible. Ya no era posible. Si se hubiera hecho antes, a lo mejor, pero no era fácil. No era fácil en ningún caso, porque hemos visto las causas, en fin, y no era fácil retroceder. Pero bueno, lo cierto es que eso no pudo ser. Pero sí se consiguió todo lo que es la fijación de la doctrina. El Concilio de Trento se manifiesta en 3 etapas. La primera, de diciembre de 1545 a marzo de 1547. En esta etapa
se hacen las siguientes declaraciones. La primera, se enumeran los libros canónicos de ambos testamentos. Nada de como Lutero había tachado y borrado todos los que entendía que no iban con su doctrina, pues decía que estaban. Entonces se fijan ya de una manera irrevocable 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En total, 73 libros canónicos que constituyen la Sagrada Escritura de la Biblia. Segundo, declara, explica el pecado original. El pecado original existe, está y se transmite por propagación. Dice por propagación, que es un dato importante. No me puedo detener ahora, pero es muy importante. Bien. Pecado original. Y entra de lleno en el tema de la justificación, que era el caballo de batalla, ¿no? Y dice el Concilio de Trento expresamente: por su pasión santísima, nuestro Señor no solo nos perdonó, sino que nos santificó y renovó. Entonces, dice claramente la diferencia que hay entre el hombre antes de recibir el bautismo y el que se recibe después. El bautismo borra el pecado original, nos justifica en sentido riguroso, nos hace justos, justus facere, justificación. Rechaza la predestinación como una temeridad y insiste en los merecimientos. El hombre puede merecer, por pura gracia de Dios, cierto, por pura gracia de Dios ha querido reconocer méritos a lo que hace el hombre, que lo hace por su gracia, una gracia que es anterior, durante y después. Es decir, sin la gracia de Dios no se puede hacer nada, pero él ha querido que participemos en nuestra propia salvación. Y sin la participación, por pequeña que sea, del hombre, no hay salvación. Los sacramentos. Toca toda la teoría de los sacramentos en general, toda la doctrina de los sacramentos. Fija el número de sacramentos en 7. Dice claramente que fueron instituidos por Jesucristo. Y estudia la eficacia ex opere operato de los sacramentos, al margen de las disposiciones no solo del que lo recibe, sino del ministro, que era otro tema que a veces estaba discutido, que se discutía si un sacerdote en pecado mortal podía celebrar la Santa Misa, podía, pues sí, puede, porque en definitiva no es él el que lo está haciendo, es Cristo. Es Cristo el que renueva el sacrificio de la misa y no el sacerdote, que lo único que hace es prestarle su palabra, sus gestos, su lengua. Y en esta primera sesión toca luego más, empieza luego ya a estudiar cada uno de los sacramentos y toca el bautismo y la confirmación. En el bautismo, bueno, pues fundamentalmente dice lo que ya hemos recordado, como es el sacramento que abre las puertas al cuerpo místico de Cristo, porque nos vincula al cuerpo místico por la justificación de verdad, no lo que decía Lutero. Bien. Segunda etapa. La segunda etapa ya termina, antes hemos dicho, en marzo del 47 y no se reanuda hasta mayo de 1551. Un año, hasta abril de 1552. Pero esta etapa es también muy rica porque sigue con los sacramentos. Sigue con la Eucaristía. Y dice efectivamente que en la Eucaristía Jesucristo está real y verdaderamente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y que está presente en cada una de las especies. Se consagra por separado para significar la muerte de Cristo en el Calvario, pero sabemos que donde está el cuerpo, por concomitancia, tiene que estar también la sangre, tiene que estar también el alma, por tanto la humanidad completa, y por la unión de Dios-hombre, pues donde está la humanidad de Cristo, tiene que estar también de Jesús, tiene que estar también la divinidad, ¿no? La unión hipostática. Muy bien. Pero además dice otra cosa que negaban también los herejes, y es que el Señor permanece en la Eucaristía después de la Santa Misa en el Sagrario, mientras está reservado en el Sagrario. Los luteranos dicen que no, que solamente dura mientras el servicio, que yo no sé si siguen haciendo esto, ¿no? Pero que en todo caso no. Por tanto, mientras no se disuelven las especies, no se corrompen las especies, el Señor está presente en el Sagrario. Habla de la penitencia
y habla de la extrema unción. Y en la penitencia recuerda claramente que existen pues, pecados mortales y fija y señala los tres actos fundamentales del sacramento de la contrición, la declaración de los pecados y el cumplimiento de la penitencia. Bien, tercera etapa. La tercera etapa empieza en enero del 62 y termina en diciembre del 63. Ahí entra nada menos que la Santa Misa, ¿no? Y ahí dice claramente que la Santa Misa es un verdadero y propio sacrificio, porque la víctima es la misma y el sacerdote es el mismo. La víctima es Cristo y el sacerdote es Cristo. El hombre no hace más que el sacerdote, no hace más que prestarle su lengua, sus gestos, y que por supuesto solamente los sacerdotes ministeriales pueden celebrar el santo sacrificio, hasta tal punto que realmente el sacerdote se ordena para celebrar la Santa Misa. Esa es la función principal de los sacerdotes, no es la pobreza, luchar contra la pobreza, que son cosas muy buenas, que son maravillosas, y en fin, todas esas cosas están... No, el sacerdote fundamentalmente es renovar la Santa Misa. Y luego, pues, habla del orden, de la institución de los tres, del presbiterado, del episcopado, del diaconado, de los órdenes de la jerarquía, y la diferencia que hay entre laicos y sacerdotes, los laicos con un bautismo, por el bautismo sí, efectivamente, participan de un sacerdocio, pero que no es el sacerdote ministerial. Bien, en cuanto al matrimonio, vuelve a recordar la perpetuidad e indisolubilidad del matrimonio y que ha sido elevado al orden sobrenatural por Jesucristo. Y vuelve ya estaba dicho mucho antes, pero en fin, que los clérigos, los religiosos, tienen que guardar el celibato y no pueden casarse. Declara también la existencia de purgatorio, que lo negaba Lutero, ¿no? Y por último, renueva y dice que es una cosa buena la veneración de los santos y de las imágenes, en contra de lo que decía Lutero, aunque naturalmente hay que evitar las supersticiones que cualquier persona con sentido común, yo ya sé que no estoy adorando esta piedra, ¿no? Ni que estoy venerando esta piedra, sino al santo, al que significa, y en definitiva, al venerar al santo, a quien estoy adorando es a Dios, del cual recibe la santidad toda persona. Pero en fin, son cosas tan obvias, pero bueno, él lo rechaza. Bien, esto por el contenido doctrinal. En cuanto al contenido disciplinar, y con esto tenemos que terminar, pues establece los seminarios para la formación de los sacerdotes, muy importante, obliga a los obispos a la residencia, a residir en los lugares de en la diócesis, en el lugar del domicilio de la diócesis, establece las catequesis para los laicos, las visitas pastorales, prohíbe la acumulación de beneficios, que era un vicio, un abuso que se había dado antes, de un obispo que tenía 14 diócesis juntas, cosas terribles. Es una cosa curiosa, la prohibición del duelo. Dice que el duelo, los que intervienen en un duelo están excomulgados, con la sentencia. Y aprueba las indulgencias, aunque naturalmente prohíbe lo que había sido un abuso y un vicio, cualquier tipo de tráfico de dinero. Las indulgencias son la disposición del tesoro de la Iglesia, de los méritos de todos la Virgen Santísima, del Señor, de la Virgen Santísima y de los santos, pero, por supuesto, hay que excluir cualquier tráfico de dinero. Bien, y luego la ejecución del concilio, pues se entrega a gente pues, de una talla grande, hay santos que el Espíritu Santo que suscita, fundamentalmente la Compañía de Jesús, pero pensemos en San Pío V, Gregorio después San Carlos Borromeo, San Felipe de Neri, San José de Calasanz, en fin, hay muchos que no nos podemos detener en ello, pero el Espíritu Santo pues, luego suscitó muchos santos para la ejecución de vida del concilio del que estamos viviendo, como digo, porque toda la doctrina del concilio está viva y vigente.